Me llamo Ariana Castillo, tengo 11 años y el arte para mí significa un modo de expresar quién yo soy y para que en el futuro me ayudara a crear nuevos estilos para una carrera que yo quisiera y la carrera que yo quisiera en el futuro es diseñar ropa y me ayudará mucho lo que estoy aprendiendo ahorita para crear nuevos estilos, nueva ropa y nuevo modo de ponerse la ropa. Este cuadro para mí es muy importante y lo he pintado porque la mujer que está pintada ahí se llama Marilyn Monroe y ella era una mujer muy trabajadora y con muchas dificultades que le puso la vida enfrente y ella significa mucho para mí porque ella enseñó a todas las mujeres a ser fuerte y salir de toda la pobreza y las dificultades que ella tenía. Y tenemos un cumpleaños. Mi nombre es Sofía Cruz y yo tengo 7 años. Y ¿por qué te gusta pintar? Flores y personas. ¿Y cuál es tu próximo trabajo? Koala. yo pinté esto y primero yo puse papel y después yo pinto y después okay. ¿Hiciste un collage? Y sobre eso pintaste, ¿verdad? Hola, mi nombre es Melissa y yo tengo 6 años y voy a pintar. Me gusta pintar mariposas y pajaritos y voy a hacer un paisaje. Y este es mi pececito para mi abuela y este es una que se llama Lourdes. Mi nombre es Andrés Cruz y tengo 11 años y este es mi pintura de Neff. Yo creo que el arte me beneficia a mí porque yo puedo realizar unas cosas que yo no realicé antes cuando yo vi, por ejemplo, un pez. Puedo ver que tiene unas espinas, pero cuando yo veo, cuando lo estoy pintando, puedo pensar cómo me hace sentir y cómo eso me ayuda a relajarme y me beneficia así. ¿Y crees que tú vas a en el futuro, tu trabajo va a tener que ver con el arte? Yo creo que sí, porque quiero ser un abogado y eso me puede ayudar a debate para que sepan lo que quiero decir. Me ayuda a reconocer lo que yo quiero decir y me ayuda a relajarme para que esté listo lo que yo tengo que decir. Como yo comencé la pintura, yo hice la base de morado con un poco de azul y después le puse action paint y después cuando se secó eso yo dibujé el perro y lo pinté y después al final yo hice las cosas más chicas como la línea fuera, colorear todo lo que ya le falta ya para terminarlo. Mi nombre es Gabriela Cruz y tengo 9 años. A mí me gusta pintar pescados y personas. ¿Por qué te gusta pintar? Porque es divertido y me gusta dibujar. ¿Y cuál es tu próximo proyecto? Un cartoon owl.
¿Cómo lo vas a hacer? Primero yo dibujé en la en una papel y después pensé pintando con pintura de agua. Watercolor? Yes. Tengo 13 años. Me gusta el arte porque yo puedo, porque me gusta pintando, me hace contenta y porque yo puedo poner como yo siento cuando yo pinto. Háblanos del trabajo este. Yo pinté este cuadro porque me hace recordar de mi hermana que gusta el fashion y también porque tiene su gato que ella gusta. Mi nombre es José Rivas, tengo 20 años. Y el arte me ha ayudado mucho porque tengo, me ha ayudado mucho en el estilo, la técnica y sobre todo en dibujar. ¿Cómo esperas que eso te ayude en el futuro? El arte, primero me enfocaría mucho en aprender a dibujar más en las técnicas y en el estilo. Y después, ya cuando tenga universidad, ya voy a coger una carrera de diseño gráfico. Estos dos últimos cuadros que están aquí fueron los últimos que dibujé. Este cuadro aquí me puedo dar cuenta que he mejorado mucho en las técnicas. Por ejemplo, aquí he mejorado en la luz, en la claridad aquí, cómo dibujar la cara. Y aquí en lo mismo en la luz y en lo oscuro, en la claridad. Y cómo dibujar las caras. Mi nombre es Mariana Cruz, tengo 11 años y me gusta pintar porque me expreso y es divertido y aprendo nuevas cosas. ¿Qué tal? ¿Te ayuda en la escuela? ¿Te ayuda en la escuela saber pintar? ¿Te beneficia en algo? Más o menos, en las clases de arte. Es bonito ver que la gente de repente hace comentarios favorables a tu obra, a tu trabajo. ¿Te gusta eso? ¿Sí? Y este trabajo, que para mí es uno de mis favoritos. Okay. ¿Por qué te gusta? Porque es una nueva técnica. Aprendí cómo pintar una cara. Fue muy complicado, pero no me demoró mucho. Okay, my name is Nelly Rojas, and I always wanted to start painting. And whenever I paint, it gives me so many expressions, like how excited I am to see how skillful I could be, and even I wanted to express my feelings in that painting. And the owls, I picked the owls because I wanted to try that people never tried before. And
Mi nombre es Juanita Torres, me dedico a pintar en las aves de mi país por el color de sus plumajes, que es lo que me encanta. Tengo una serie de los paisajes peruanos en cuanto a los pueblos peruanos. Y ahora una última serie que es la de recuerdo a Picasso, que es lo que estoy transmitiendo ahorita. ¿Y por qué crees que es importante este tipo de eventos, este tipo de actividades, las exhibiciones? Bueno, el estar aquí compartiéndolo con muchos artistas, que podemos demostrar el trabajo que hacen cada persona al público, ¿no? Para que aprecien un poco lo que es la pintura. Mi nombre es Ruth Alvarado. Y bueno, yo invito a todo el mundo en sí a que nos apoyen, a los artistas, porque nosotros somos portadores de culturas, más en este país que hay una diversidad de culturas, y entonces al apoyarnos podemos nosotros todavía dar más, enseñar más, y por lo tanto se va enriqueciendo cada vez. Es importante porque a la vez también mucha gente que no sabe que en su adentro hay algo de artista, a través de eso empiezan a conocer y también empiezan a elaborar y a cambiar a veces de mundos, de unos de vida. Las sociedades también se van transformando y cada vez nos estamos haciendo más grandes los grupos. Estamos viendo que cada vez hay más artistas que nos estamos haciendo grandes. La sociedad se enriquece también, sí. Y háblanos de estos trabajos, de esta serie de trabajos. Bueno, en esta serie ahora lo que yo he querido ver es en mi mundo. Yo siempre he sido un amante de la naturaleza. Entonces, entre lo figurativo y abstracto, estoy plasmando en los lienzos lo que es en sí la naturaleza, pero siempre, nunca sabemos qué hay detrás de ella, qué hay debajo de, incluso de cada persona, pero en este caso, como yo me refiero a la naturaleza en sí, veo, eso es según lo que veo en mi mundo, qué hay debajo, realidad o utopía, eso es lo que estoy tratando de plasmar, lo que vemos y lo que no vemos. Okay, my name is Nilka Azucar, and I paint watercolors and acrylics. ¿Por qué es importante para ti? Painting is very important for me because it gives me a way to express myself. And what kind of themes do you like to paint? I mostly enjoy painting nature, scenery, seascapes, that type of thing. Flowers, everything involving nature. This was my first acrylic painting, and it was quite an experience for me because I normally do watercolors. I did enjoy very much more than I thought I would, and it worked out quite nicely, and I've been taking acrylic classes with my teacher Ramiro Torres ever since then. Buenas tardes, señor Ramiro. Mi nombre es Sigfrido Duarte, soy dominicano. Estoy pintando desde muy niño. Pienso que las personas en sentido general deben de apoyar el arte en todas sus manifestaciones, tanto asistiendo a los eventos que se realicen, como también las instituciones públicas y privadas que puedan darle el valor realmente que le corresponde al artista y a la obra que se realiza. Facilitar espacios, tal vez. Fácil, sí, correcto. Facilitar espacios como este, por ejemplo, donde se puedan realizar eventos que sean lugares óptimos, donde puedan haber espacio suficiente y
el artista pueda decollar, pueda exhibirse, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y háblanos un poco de tu obra. Sí, mis obras, estoy pintando desde niño, mis obras, mayormente pinto en técnica mixta, acrílico, usando diferentes materiales, de piedra, arena, viruta madera, aserrín, hierro y cualquier otro material reciclado que pueda caer en mis manos y pueda convertirlo en una obra de arte. ¿Esta pieza cómo se llama? Esta obra se llama Mente Cibernética. Representa cómo el hombre cada día está más íntimamente ligado a la tecnología y convirtiéndose su vida de una manera más mecánica. Mi nombre es Jaime Botero y yo pienso que la manera que la sociedad se beneficia del arte es por medio de inculcarle a los niños desde muy temprana edad los valores del arte y que se metan y se incluyan en actividades sanas para de esta forma ir creando una sociedad mucho más sana y mucho mejor. Háblanos un poco de este trabajo. Este es un trabajo inspirado en el otoño. Como pueden ver, hay colores vivos, colores que llaman la atención, fuego, rojos. Tenemos muchos detalles. ¿Cuánto tiempo te tomó elaborar? Me tomó unos 2-3 meses debido a la manera de trabajarlo, el detalle en las hojas de los árboles. Los colores. ¿Tiene mucho tiempo? No llevo mucho tiempo, por aproximadamente 2-3 años que me interesé en la pintura y por ahí he ido aprendiendo un poco a poco. Ok, mi nombre es Gonzalo Ramírez. La importancia de que los artistas nos ayudemos uno al otro es porque cada día aprendemos el uno del otro. Lo que yo puedo saber, el otro no lo puede saber. Y lo que él sabe me puede ayudar a mí a madurar como artista. Y eso le da pauta a cada uno a ser más grande como artista. Y también tal vez el hecho de trabajar en grupo facilita... Y el hecho de trabajar en grupo, o sea, la unión hace la fuerza. Si trabajamos entre más unidos estamos, más fuertes somos. Y más en esta área del arte, que es un poco difícil. Y la comunidad se beneficia. Y la comunidad se beneficia, se beneficia el artista y se benefician los artistas. Ahora háblanos de tu obra, bueno, de ese trabajo que se... Este trabajo que hice fue una técnica nueva porque normalmente hacía trabajos con pincel
y este lo hicimos a punto de brocha grande, con lo de, cuidando los detalles, pero si ven aquí se ve como si fuera la prima, pero siempre fue cuidando de que el objetivo quedara bonito con el, principalmente el área de los labios. Casi todo está hecho a brocha gruesa y los labios es lo único que se hizo con especial cuidado. Lo que más me gusta de la obra son sus colores, que son los colores preferidos míos. Me llamo Vanessa Sotorrio. Yo soy cubana-americana. For me, art is just an amazing form of therapy. It helps me deal with my daily struggles, problems, and just in general, it just all around makes me feel good. And just to be able to create something and see it and hold it close to you, it's a phenomenal feeling. ¿Y tú crees que eso mismo puede ocurrir con los demás, con todos los demás? O sea, que pueden sentir mejor, que puede ser útil para ellos, yeah. Puede servir. I do think that art can very much help anybody who experiments with it. And it's just a way to be able to get your thoughts together and a feel-good method of life. I'm highly influenced by many colors. I love Mediterranean accents. I love the Indian Asian decor, and the brightness of the colors and the hues is something that really inspires me. And this was a project that was given to me, and I did it, and I love it, and it's my first, one of my first showings, and I'm very excited about it. Para mí como artista es todo un honor poder compartir esta exhibición con tantos artistas de muy buena calidad. Como maestro me siento pues sumamente orgulloso de los logros que he tenido a través de ellos. Me alegro por ellos, sé que están bien encaminados, sé que tienen muy buen futuro como artistas. Me da gusto ver que poder darme cuenta a través de sus trabajos que las clases están funcionando, eso es bueno. Les agradezco a todos ustedes por ese apoyo que me han brindado, por su colaboración, su participación, su confianza en mí y su respeto. Si algo de eso fallara, esto sencillamente no sería posible. Ha sido una magnífica exhibición. La gente está disfrutando muchísimo, se nota. Los artistas, muchos de ellos que por primera vez están exhibiendo y que lo hagan en un lugar como este. Y juntos hemos hecho un grupo maravilloso. Yo me siento orgulloso por eso y les agradezco a cada uno todo el apoyo que me han brindado para que esto sea posible. Gracias. Thank you.